¿Qué onda, mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Bycarty. Yo soy Carty, hermanos, si es que no me conocen. Y, hermanitos, a raíz de los últimos videos que hemos subido y en especial en donde yo les estaba confirmando de que ya regresaba a El Salvador desde este primero de junio hasta el primero de agosto, un mes entero que vamos a estar allí en El Salvador conociendo, disfrutando y comiendo las riquísimas pupusas. Obviamente, todo esto depende pues de que no haya una cuarentena de la nada y que cierren los aeropuertos o que, pues, y que pues salga negativa la prueba del COVID, lo cual yo estoy totalmente seguro ya que me estoy cuidando muchísimo, pero uno nunca sabe. Pero de igual manera esperemos que todo salga súper bien. A lo que voy con esto, hermanos, es que muchos de ustedes me han estado dando lugares, en especial allá en El Salvador, que me faltaron conocer, que me faltaron grabar videos allí, algunas ciudades que también por cosas de tiempo no pudimos visitar en nuestra primera ida a El Salvador. Y muy aparte de eso, un suscriptor por Instagram me dejó estos dos videos, me dijeron: Carty, me parece que muchos de los lugares que salen estos videos no has conocido, así que sería súper buena onda que vayas, veas el video, lo reacciones y pues nos pueda dar a nosotros, a los suscriptores, como que un poquito de información, dónde vas a estar, todo eso. Así que ustedes ya saben que siempre que yo estoy, como la primera vez que estuve en El Salvador, por medio de Instagram, por medio de los videos, siempre avisaba dónde estaba todo eso, así que esta vez va a ser igual, pero tenemos una reacción, hermanos, a lugares que no hemos conocido y esperamos en esta segunda ida conocerlos, hermanos, ¿ok? Empezamos con el video. Ok, hermanos, como siempre digo, aquí en la descripción voy a estar dejando el canal de los cuales vamos a reaccionar estos videitos. Me han dicho que este video, que es el primero que vamos a reaccionar, solo incluye unas ciudades del oriente, exactamente La Unión, San Miguel, Usulután, Morazán y San Vicente. Sinceramente, estas son ciudades que visitamos muy poco, ya que estuvimos mucho más tiempo en, pues, en San Salvador, Santa Tecla, lugares cercanos. Llegamos a ir, creo que a San Miguel, pero era un poquito lejitos, así que sería cool esta vez visitar un poquito más esos lugares. Vamos, Laguna de Aramuaca, Miraflores, San Miguel. Ok, acá en Perú, en Lima, hay un distrito que se llama Miraflores y también un distrito que se llama San Miguel. 8 de 10. Yo estaba preguntando, ¿qué no entiendo? ¿Qué es lo distinto en ese lugar? Porque solamente habían como que casitas, ¿no? O sea, no sé, un parque abandonado parece. Pero ahora. Es como un lugar abandonado, creo yo, ¿no? Es el puerto. ¿Saben qué es lo que yo quiero ir? Aunque no sé si es que lo encontraré en este o en otro video, no sé. Era una especie de cascada que recuerdan que vimos hace mucho tiempo. Una cascada donde dije, pucha, quiero bañarme ahí. De piscina natural, algo así. Es un puerto, ¿verdad? También sería cool ir a pescar, se imagina. Es como un mirador, ¿verdad? Ya no el muerto, Perkin. Creo que esto es. ¿Se puede bañar acá? Oh, esto es, creo, no sé. O es muy similar. No, esto quiero, gente. ¿Cómo llego acá? ¿Cómo se llama? Se llamaba Llano el Muerto, Perkin Morazán. Esto quiero. Miren, es una cascadita. ¿Cómo llego acá, gente? Lo que yo quiero es ir a bañarme a estos lugares que hace tiempo vimos. Este también está súper cool. Wow. Se parece, ¿no?, al lago Coatepeque.
Pero estos lagos que se puede, la gente puede meter a bañarse, es solo para ver. Estos son una especie de tours, ¿verdad? Que supongo que ofrecen los trabajadores de alrededores del lago. ¿Se acuerdan cuando nosotros subimos a un ferry, creo que se llamaba? Espíritu y la montaña. Esto me acuerdo que iba a ir con quién. Iba a ir con Frank, con Jul, con la gatada, pero nunca llegamos a ir. Espíritu de la montaña. Acá tengo que ir sí o sí. A ver ese perro, mira. Buena toma. Un león parece, ¿no? Mirador Espíritu de la montaña. Este sí está súper cool. Una foto ahí, ¿se imaginan? ¡Oh, papá! Chorrerón San Fernando. Uy, me suena que también es una especie... ¡Oh! Estos lugares que no sé por qué tengo una fascinación con estos lugares que tienen cascada. No sé. Los he visto tanto en películas, en videos, en series. Como que no sé. Me gustaría meterme a bañar y que me caiga ahí todo el agua. A ver si... No sé. Sería súper cool. Aunque acá no hay gente bañándose. A lo mejor no se puede. Laguna de Alegría, Usulután. Eso no recuerdo, sí. Ah, claro, creo que fuimos, ¿verdad? Creo que fui a este lugar, no recuerdo. Igual, con Frank, con Jul, con Adam. Y recuerdo que, no sé si fue acá, donde hay una leyenda que hay, creo que una virgen, algo así, que está al fondo del mar, algo así, o estoy inventándome ya. Si es este lugar, yo recuerdo que pisé no sé qué y me empezaron a subir... hormigas, no sé cuántas hormigas, empezaron a picar el pie y todo, a Yul también. No sé si sea, pero parece. Creo que sí. Ahora hablo de hormigas, me empieza a picar todo el cuerpo. ¿No les pasa a ustedes también que hablan o ven un video de arañas o de cucarachas, hormigas y no sé, me empieza a picar todo? Entonces, yo soy de esas personas. Epa, este video me gustó. Me mostró en especial esto, que era una de las cosas que yo quería en la primera vez, pero no sé por qué se me fue de la mente. Estábamos tan atareados, ocupados con ir acá, de allá a grabar video. Sinceramente, fue espectacular. Pero se me fue este lugar, Llano el Muerto, Perquín Morazán. Este, ¿verdad? Este es. Ok, Llano el Muerto. Acuérdate, Carti, por favor, háganme acordar, chico, por favor. Y el otro video se llama Los tres lugares más visitados por extranjeros en El Salvador. A ver si nos explica un poquito más de este, ¿o no? Mis turistas... Cuevas de Moncagua, San Miguel. Son los tres lugares más increíbles que están marcando tendencia a nivel internacional. Este quiero. Chicos, por favor... Lo que ustedes vean que yo sobreexagere, y no es que esté exagerando, solo que, no sé, de alguna manera tengo la necesidad de ir a esos lugares. Por favor, díganme cuando esté allá en el viaje. Carte, no te olvides de tal lugar. Carte, no te olvides de Usulután. Carte, no te olvides de esta parte de San Miguel. Por favor, hermanos. Porque probablemente yo me olvide. Aunque yo tengo una lista ya. Pero no sé, de repente allá con tantas cosas que tengamos que hacer, se me vaya. Ay, me pica todo el cuerpo, ¿para qué hablé de hormigas? Que hablar en redes sociales. Te los dejo a continuación, que los disfrutes. Gracias. Este está súper. Cuevas de Moncagua en el departamento de San Miguel. Cuevas de Moncagua, a ver, acuérdate, por favor. Agua termal desde sus entrañas calientita a 35 grados centígrados. ¿Te imaginas? Nadar en ellas es sumamente relajante. Vamos a tener que saber qué no es esto. Además, que te puedes tomar. Aunque esté gordito, no me importa, quiero meterme. No tendrán que envidiarle nada a otro país, porque es un está lugar super cool de calidad. Un dato muy curioso es que tiene un color turquesa muy bello, y esto se debe a la arenilla que se desprende de las paredes de la cueva, creando así un efecto óptico color turquesa, pero que realmente sus agüitas son sumamente cristalinas. Esto sin duda te dejará más enamorado de las cuevas de Moncagua. Está súper. Piscinas naturales. Ah, ok. Acá sí tenemos que ir. Aquí y el otro, ¿cómo se llama el lugar más frío? El Pital. El Pital, el lugar más frío, ¿no? Más
Ahí también me gustaría acampar. Metros sobre el o acampar o pasar la noche, no en sé. En el volcán de Conchagua. El mirador te dejará con el ojo cuadrado con su vista de 360 grados al Golfo de Fonseca, desde donde también puedes apreciar a nuestras hermanas repúblicas de Honduras y Nicaragua. Ah, mira tú. El lugar tiene algún tiempo de estar funcionando. A pesar de que no está finalmente construido, los turistas aman venir a hacerse fotos para sus redes sociales, hacer camping o simplemente venir a disfrutar de la naturaleza y tener una conexión con la madre naturaleza. Te aseguro que te encantará este bello lugar salvadoreño. Está súper bonito. Miren el sunset. Amarillo. Aunque me sigo quedando. O sea, en mi mente ahorita está intentando acordarme el nombre de las piscinas de San Miguel. Y el otro de Usulután. ¿Verdad? Mira, la gente acampa ahí. Está súper bonito. Y miren cuántos turistas. Playa Las Flores, San Miguel, El Salvador. Miren, también San Miguel. En el número 3 tenemos el mirador de playa con unas escaleras soñadas que te dejarán de verdad impactado. Te hablo del mirador ubicado en Playa Las Flores, San Miguel. Un lugar ideal para disfrutar de la brisa marina y la vista perfecta al océano. ¿Y a ti? ¿Cuál te gustó más? Déjanos tu comentario y no olvides compartirlo con tus amigos. ¡Qué cool! Está súper bonito, gente. Háganme, por favor, acordarlo de la laguna y la cascada y las piscinas, esas cosas, por favor. Que sinceramente, no sé si vaya en un buen momento, no sé si va a ser un frío terrible, porque yo recuerdo que cuando fuimos el año pasado, yo recuerdo que hacía un calor, pero que no podías ni apoyar la mano en un auto porque te hervía la mano. Estaba súper, súper caliente de Salvador en esos tiempos. Y era el momento, pues, era la idea ir, ¿no? O sea, pero sinceramente, como yo les digo, tenía mi lista, pero se me fue pensando en tantas cosas que estábamos ahí conociendo. Salían unas oportunidades, salían nuevos lugares y como que dejé un poquito de lado mi lista. Pero ahora esto me lo apunto. Me lo apunto y lo voy a tener como prioridad. De todas maneras, háganme acordar, por favor, chicos. Ya saben, hermanos, ayudarían muchísimo el canal suscribiéndote, dando like. Recuerden que desde el 1 de junio hasta el 1 de julio vamos a estar allá en El Salvador. Y luego se viene un viaje sorpresa para que ustedes puedan disfrutar de mucho más contenido aquí en el canal, hermanitos. Y también abajo tienen los comentarios en donde pueden dejarme Carti. No te preocupes que yo te hago acordar cuando estés en El Salvador de estos lugares. O también Carti, no te olvides de visitar este lugar. Visita este otro que no salió en el video y cosas así donde yo puedo pues ir armando mi lista de lugares, hermano, así que sería super cool pues hacer una lista más grande. Muchas gracias por estar en este video, hermanos. Recuerden que mi nombre es Carti y nos vemos en un próximo video, hermanos. Contenido by Carti. Que comience la party. Me escuchan y preguntan cómo tan duro la party. Jugando videojuegos que en la sala de mi chanti. Peruano por el mundo ya vemos en todas partes. Lo que hacemos hasta el momento es compartir conocimiento. Ya dígame si miento. Si mi generación no se coloca en movimiento, mi entorno va a cambiar a punta de nuevos talentos.